Juan Ramón Lugo, en su entonces, era una persona, viene de Santa María de la Chapa, y su trabajo como especie de trabajo era cortar leña y vender, vendía leña. Es el que investigó acerca de Fernando Chirino y anduvo con Alí Primera. Elí y Alí andaban juntos, y entonces decía un disco ahí. Ellos andaban en el monte cuando Alí andaba haciendo sus canciones. De hecho, aquí hay una canción acerca de sus andanzas, pues, que ellos andaban por las montañas. No, no, hombre, solo Juan Ramón sabía lo que había en ellas. Solo Juan Ramón sabía lo que había en ella seca, porque la ven hecha humo y te van alejando ciegas. Ahí donde vino el levantamiento de José Leonardo Chirino. Pues tenía 200 años de olvido. Mi papá fue un luchador. Él trató de que se tomara más en cuenta esa parte. Recoger o que los niños en las escuelas supieran un poquito más quién fue José Leonardo Chirino, porque estaba muy abandonado. Juan Ramón se encargó de rescatarla de aquellas personas allá en la sierra, sobre todo, que la tenían viva. Y de reconstruir esas historias que generalmente los historiadores no... A la que no se dedican generalmente los historiadores. Juan Ramón fue un hombre muy honesto, muy especial para nosotros. Y él conseguía lo que se proponía buscar. Y eso lo llevó mucho tiempo a veces a guardar preso por esas cosas. En ese tiempo que se revelaba mucho, como que le... Vamos, tú vas preso porque estás muy fuerte, vamos. Juan Ramón fue aquella persona que catalizó, que impulsó, movilizó mucho a la gente en torno a que todavía el negro, el descendiente de José